Deus. La Cueva del Arcano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Deus, la Cueva del Arcano. Y bueno, para los que venimos del video anterior, esta continuación trata de cuánto dinero gana AMLO en YouTube. Y es que déjenme decirles que YouTube es una de las plataformas electrónicas por las cuales tú puedes ganar dinero. Existen obviamente otras, está Adfly y todos los acortadores de links, Facebook, Twitter y un sinfín de empresas dedicadas al comercio virtual. Mi preferida es YouTube. Y yo creo que la del presidente también. Y bueno, el porqué de este tema, porque realmente es importante saber cómo obtiene ingresos el presidente. No se conforma, obviamente, yo creo, con su salario, que se disminuyó aparte de todo. Y yo creo que gana un poquito más en YouTube. ¡Cómo nos cae dinero del cielo! En este video vamos a hacer un breve cálculo del cuánto dinero gana AMLO en YouTube. ¿Cómo? Tomando en cuenta los ingresos de algunos youtubers famosos o semifamosos. Y bueno, no hay un punto de comparación con otros youtubers porque se dedican a otra cosa. Pero lo intentaremos. Digamos un PewDiePie. And how's it going, Russ? My name is PewDiePie. Un Vegeta 777. ¡Todos guapísimos! Vegeta 777. Un Luisito Comunica. ¿Es mousse de ajo? Y mucho menos un Antrax. Este novio, yo soy Antrax y estoy muy feliz porque... Sin embargo, si tú entras a la página de YouTube de Andrés Manuel, te vas a dar cuenta que tiene muchísimos seguidores. De hecho, precisamente hoy, 19 de junio, está superando los 1,027,000 seguidores. Y bueno, precisamente ayer, la gran noticia en los noticieros era que YouTube le había confirmado que él va a recibir un botón de oro. Le agradezco mucho a los de YouTube y a los de Twitter y los de Facebook, se portan muy bien. Es un trofeo con lo que esta empresa motiva a todos sus partners. Yo creo que nuestro presidente se merece unas dianas. Pero ya en serio, vamos directo aquí a la página de Andrés Manuel. Nos dice que tiene 1,027,093 seguidores o suscriptores, como quieras llamarlo. Y si tú te pones a ver, por ejemplo, algo que haya publicado recientemente, tenemos aquí conferencia de prensa. Recuerden que todos los días hace conferencias matutinas este señor, que también es algo que se lo tenemos que aplaudir, se para muy temprano. Tiene, aquí dice, 180 kilos. 180 kilos representa 180,000 vistas, independientemente de los likes. Tiene 46,000, 117,000, 264,000, 68,000. Yo creo que todos sus videos tienen arriba de 50,000 visitas, lo cual es muy bueno para cualquier youtuber. Esto quiere decir que es un canal muy exitoso. Y bueno, si le van a dar el botón de oro, es obvio que Andrés Manuel monetiza sus videos. ¿Qué significa monetizar? Significa que por cada video exitoso que tú tienes, YouTube vende espacios publicitarios. Y a veces el pago no depende ni de las visitas ni del número de suscriptores, sino de cuánto va a invertir una empresa en ese anuncio. Obviamente, las empresas se quieren anunciar en los videos que están virales, y de las ganancias que obtiene YouTube por ese anuncio te va a compartir un pequeño porcentaje. Antes de continuar, les quiero decir que pues, obviamente uno no tiene acceso a las estadísticas de Andrés Manuel, porque eso es de cada usuario. Sin embargo, podemos hacer una estimación, un tanteo, con lo que nos podemos dar cuenta más o menos cuánto podría estar ganando nuestro presidente por ser youtuber. It's a kind of magic. Vamos a checar cuánto gana Andrés Manuel tan solo por el hecho de ser presidente. Andrés Manuel López Obrador devolvió una tercera parte de su primer salario a la tesorería. Lo aclaró en una conferencia de prensa, pidiendo a los servidores públicos del Poder Ejecutivo seguir su ejemplo. Y bueno, después de oír esta noticia que fue del 19 de diciembre, te puedes dar cuenta, aquí lo dice claramente, la primera quincena recibió 76,000, regresó 22,000. Sueldo final, 53,000 pesitos. Ese sueldo quizás lo dobla o lo triplica con las ganancias que obtiene en YouTube. Vamos a verlo. Llegamos otra vez aquí a la página de Andrés Manuel. Bueno, él tiene más de 1,000,000 de suscriptores. Y su promedio son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 videos que tiene publicados como los más recientes, o sea, no los más famosos, sino los más recientes, vamos a ver cuántos tienen más de 100,000 vistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 50%, 50-50. Ahora, para poder hacer el cálculo, tuve que consultar a varios youtubers. Hay muchos que presumen cuánto ganan en las redes y hay unos que se rayan.
Finalmente escogí a este. Este es un chavo que inició en 2012 más o menos. Se llama... Es un chavo que quizás ustedes conocen y es chilango y que le ha ido muy bien en YouTube. Él publicó un video poco después de haber ganado Andrés Manuel las elecciones, titulado ¿Cuánto gano en YouTube sin mentiras? Y ahí nos presenta algunas estadísticas, algunas situaciones. Les voy a poner una parte del video para que tengan contexto. En mayo hubo 11.560.000 minutos de reproducción y 3.224.000 visitas. Entonces, esos canales que tienen, por ejemplo, no los voy a mencionar, pero que tienen hasta 50 o más de 100 millones de visitas al mes, ganan muchísimo, solamente que no lo dicen. Fueron el de los 10 solos de guitarra inolvidables, me dejó $164. La noticia de Gibson que murió, fueron $77. El de Freddy dice, ahora vamos a ver aquí el mes de junio. Ojo, lo detengo en este momento del video, porque ustedes se van a dar cuenta al final cuando él diga la cifra de cuánto estaba ganando en ese momento en julio del 2018. Ahorita debe de ganar más, porque si se fijan, sus suscriptores para julio de 2018 eran tan solo 18.988, no llegaba a los 20.000. Hoy en día tiene 495.000 suscriptores. Este chavo está ganando la lana. Ahora chéquense, con esos suscriptores y con ese nivel de visitas, no son tan exuberantes como un Antrax, como un Luisito Comunica, pero está ganando bien. Yo creo que es una buena forma de comparar este canal con el del presidente. Veamos cuánto gana. Junio, me voy desde el 1 de junio hasta el 30, y 3.038.000 visitas. En el anterior creo que eran 3.300.000 más o menos. Entonces aquí debería ser... Y son $33,168. Esto del mes de junio. A ver, dijimos... ¡Cómo nos cae dinero del cielo! $33,000 mensuales en ese mes. El anterior le había dado 37. ¡Cómo nos cae dinero del cielo! Con menos de 20,000. Un poquito más de 18,000 suscriptores. Ahora, si nuestro presidente tiene 1,000,000 y contando de suscriptores... ¿Cuánto está ganando? Y como les decía en un principio, como no contamos con las estadísticas de Andrés Manuel, vamos a tratar de dar una propuesta de dinero que gana en YouTube. Haciendo una regla de tres. Si este chavo más o menos el año pasado estaba ganando $33,000, que son esos que están aquí. Vamos a ponerle signo de pesos para que se vea más bonito. Ahí está. Si este Rolando estaba ganando $33,000 con tan solo 18,000 suscriptores... ¿Cuánto estaría ganando alguien que tiene 1,000,000 de suscriptores? Y vamos a hacer la regla de 3. Esto por esto sobre 18,000. Y miren el tipo de ganancia. Quizás Andrés Manuel no gane el 1,800,000. Quizás gane menos, quizás gana más. Pero lo que sí es seguro... es que su salario en YouTube es exponencial. Nada comparado con sus $53,000 que gana como presidente. De hecho, yo creo que su pensión como presidente va a ser YouTube. Porque miren el dineral que puede estar ganando este señor. Y si bien es cierto que esto es como las ventas. Puede subir, puede bajar, mantenerse. Y que no tenemos estadísticas reales de él. Pero lo que sí es una realidad. Este señor tiene vigencia actualmente como YouTuber. Tiene buenas estadísticas. Muchos videos... con más de 100,000 vistas, más de 1,000,000 de suscriptores o seguidores, y siguen contando. Por lo menos él debe de estar ganando mensualmente entre 900,000 y 1,200,000 pesos, no menos. Échale cuenta, quizás te convenga más ser youtuber que estar sentado ahí en un escritorio o picando piedra. Echa tu mente a volar. Si te gustó, dale like.